hablando de coqueta, amigos. No, es que está mirando ese niño de allá. Bastante bienvenidos a nuestro canal. Queremos mandarle un saludo muy especial a todos nuestros amigos que nos miran desde El Salvador o que son del Salvador y se encuentran aquí en Estados Unidos o donde quiera que estén. A todos los salvadoreños, un beso y un abrazo muy fuerte. ¿Saben por qué nos acordamos de ustedes? Estamos aquí y vamos a comer comida de salvadoreño. Estamos en un restaurante por aquí que se llama El Salvador del Mundo Restaurant, Salvadorian Food and Cuisine. Así que vamos a probar las delicias salvadoreñas, acompáñenos. Gracias por estar otra vez hoy en el canal. Gracias por estar otra vez en el canal, acompañando. Ya saben, mi casa es su casa, mi familia es su familia. Hola, Modorra, y vamos a ver qué encontramos por acá en la comida salvadoreña. Yam, yam. Ok, amigos, pues estamos viendo el menú por acá y se mira bastante rico. Tienen cosas como combo, son los desayunos, que son combo huevos estrellados, casamiento, queso, queso y crema, plátanos fritos. Hay panes con pollo, estos se miran muy ricos. ¿Son ricos estos, Dana? ¿Los panes con pollo? Sí. Por acá Abby tiene antojo de una horchata. Tenemos también acá el churrasco salvadoreño con arroz y frijoles y ensalada. Bueno, sé que si hay salvadoreños por aquí que no pueden disfrutar de esta comida, han de estar saboreándose. Pero qué creen, ahorita yo me voy a echar un platito de esos. ¿A ti qué se te antoja? Necesito ver primero. ¿A ti se me hace que se te va a antojar este? Se mira rico. ¿Es qué? ¿Salpicón? Es pollo. ¿No? Bueno, ahorita vamos a decidir a ver qué, con qué terminamos aquí en la mesa. ¿Se te antojan las pupusas? Sí. ¿Sí? Yo quiero también. ¿Pupusas? Sí, yo quiero eso también y ella también. Horchata, ¿y tú quieres pupusas, gordo? Yo quiero tacos. Pues ya pedimos las aguas. A mí me tocó pedirme una de guanábana. Ay, qué rica está. Eso de guanábana, hágate cuenta que está probando la fruta. Ay, oh, deliciosa. Esa sí quita sed, esa agua quita sed. ¿Y esa que tú traes? Yo me pedí una, se le llama esta agua ensalada. ¿Ensalada? Está bien rica también. A los niños les pedimos una típica horchata. De horchata. El paquete pidió una de guanábana. ¿De guanábana? Muy sabrosa. Estamos haciendo la promoción. No le están pagando. Exacto. ¿Qué pasión, mi Adirón? Le entró sabroso al agua, Olivia, mire. Oh, sí, la ola ya es igual que el Nathan. Ya se está acabando. Ya es igual que el Nathan, pura agua. Ay, Dios mío. Dios mío. A ver, aviéntate esas plumas. A mí siempre me da besos, mi niña. Sí, pero así que le hables en ese tono, que voltee. ¿Qué le dijiste? Haz un besito, mi amor. Ay, Dios. Ya llegó mi plato, amigos. Es un delicioso mar y tierra. Está bastante rico. Bueno, se mira muy rico y le diré al final qué tal. Pero mire, tiene arrocito. El mar es el camarón. La tierra es la res. Y el pollo es el... Hijata de mi vida. Oli. ¿No le echaste el acondicionador, mamá? Mami, en los pelos de Oli. ¿Sí? Oh, pues no los tiene tan como antes, ¿verdad? Está más tranquilo.
Dale, 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 dale. Tú. 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 Beautiful friends, hace un ratito que no nos vemos las caras. Ahorita vamos a lavar el carro. No sé si se han dado cuenta, pero en esos días me he visto el labio un poco raro de aquí y de aquí. Pero lo que pasó fue que me quemé. Quería hacerme el bigote y me quemé con la cera. Y entonces se me empezó a hacer costrita. Yo no sé, yo por eso no me hago nada de eso, por eso me voy a que me lo hagan. Porque siempre que yo me lo hago, o me arranco toda la ceja, o me quemo, o me dejo las cejas chuecas, algo me pasa. No puedo yo hacerme esas cosas. Nada más se lo decía por si se habían dado cuenta. Yo creo que sí. Y tenía que explicarles. Como sea, ahorita, como les dije, vamos a ir a lavar el carro. Vamos a lavar el carro aquí adelante. Metelo a la máquina. Mucha gente decía, ¿por qué no lo lava él? Pero es tío. Número uno, está cansado. Número cansado. Dos, vive cansado. Número dos, tiene que sacar todo de la camioneta. Desde la aspiradora, la pressure washer. No. Sale mejor venir acá, meterlo a la máquina, entre los dos aspirarlo ahí más o menos y vámonos. Esta madre así de un derecho, vamos a dar una buena. Se tiene que hacer una buena detallada la pintura. Sí. Vamos a dar una lijada, una pulida. Necesita buena, algo bonito, que se le haga algo bonito al carro. Sí, que vuelva a levantar. Sí. Como me estoy yendo para allá muy seguido, ya se polvean los carros, amigos, tremendo. Pero bueno, no quiero hablar mucho aquí porque tenemos los vidrios abiertos, se oye medio raro, así que seguimos hablando más adelante. El chilango siente bien cuando lava su carrito. ¿Verdad, chilango? No lo cepillaron todo. Ay, no lo cepillaron adelante. Okay. Mira, aquí viene el jabón. Aquí viene el jabón, dice Virongas. Aquí viene el jabón, dijo Virongas. Ey, te dije que se sentías bien cuando lavabas tu carrito. Sí, mamá. Tampoco tú no. Sí. Se siente fresco también. Todo carguachero. No, le dio miedo. Sí, no le dio. Mira. Quedo por acá aspirando el carro. Quiero ver si me mojan ese trapito. Uli si quiere mojarlo, que para limpiar. Andamos por acá en Babies R Us, amigos, viendo aquí nomás que pasamos por esta tienda y se nos hizo curioso. Y tienen este bouncer, es de los nuevos. Es carísimo, $239. Pero queremos poner a Oli, que ya está grande ahí, a ver qué hace. Eso, madre. Oli. Vamos a poner más intensidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bueno eso, ¿eh, Oli? Él sería feliz si fuera un hombre embarazado ahorita. Bueno, la pancita ya la tiene. No, ya está, le está saliendo la pancita. Hoy nomás. Es un elefantito, ¿no? Ajá, sí. He de suponer, ¿verdad, Abigail? Qué a gusto. Esto es vida y que no se acabe. ¿Vamos a esas gorditas, verdad? No. Sí. No. Pero sí era parecida a esa. Ajá, a la de los monitos, esa. Esta tuvo una en su cuna. Una. Era del gordito cuando era un baby, mi gordo. ¿Monitos? ¿Cuál monitos? De los monkeys. Ese.
Miren, amigos, qué lindo todo esto para organizar los juguetes. Esta mesita, esta sillita me encanta. Siempre he querido una, pero quiero una más como este estilo que está acá. Y primero Dios sabe que ya estamos en la nueva casa, que hay mucho más espacio. Vamos a poner esta mesita para ellos, para que coman y todo eso. Miren qué bellas, miren, blancas. Están bien, bien bonitas, para que hagan sus tareas, para que jueguen, para que coman, para todo. Vamos a cama, es un carro, gordo. A ver, acuéstate. ¿Tiene colchón? No, hasta allá el colchón. ¿Abi allá? ¿Abi está acá? Miren qué lindas todas estas camas. ¡Allí! Están lindas. Lo malo es que pues ya, ya tienen sus camitas. Mira esta, viejo, ven. Esta está preciosa, gordo. Para un pirata. Mira, qué linda esta. A ver si no me cuesta. Te vas a caer, gordo. Esta es la recámara completa de niños. Ay, vas a cerrar los ojos, Dios mío. ¡Está bien bonita! ¡Sofía! Ya me los metí aquí al carro para que no anden haciendo averías. Es mi favorite amiga. ¿Sofía es tu amiga favorita? Entonces vamos a tener una fiesta para Sofía. Muy bonita. Estamos preparando. Miren qué bella esta para niña. Mi Oli, la verdad es que desde pequeñita, más chiquita, ha usado su playpen para dormir. A ver. Ella se hubiera quedado bien en una cuna. Quiero verla. Doña Modelo. ¿Te gusta, Oli? Pero también cuando nació la Oli, esa Oli no dejaba de dormir. Oh, la primera noche. Por eso no le compramos nada. No, la primera noche fue terrible porque nada más que está pegada de mí. ¿Qué pegada? ¿Qué está llorando? Pegada, o sea, la tenía solo. ¿Sí? No, la primera noche no durmió. Olivia no durmió. Pero ya no me toca la noche, mi madre. Oli, ¿qué opinas de la colección para bebés de las Kardashian? Las Kardashian Kids, ¿qué opinas? ¿Kardashians? ¿Eso es lo que opinas? Déjenme les muestro. Yo no había tenido la oportunidad de venir a ver esta ropa de la colección de Kardashian Kids. ¿Cómo les explico? Hay prendas lindas, pero también lo veo que es bastante street style. Y hay unas prendas muy bonitas, como por ejemplo este vestidito. Pero no todas me gustan, para serles honesta. No todas. Pero este, para niños, se me hace la de niños, se me hace más bonita que la de niñas. Como este, mire. Supongo, ¿no?, que estos son de niño. Y las de niñas, pues, son de este lado. Se me hace bonito el estilo para nenes. Mira, el gris, ajá. Pero el de niño no me gusta mucho. Por ejemplo, está la pieza a $26. Sí, ¿cómo es la pieza? Pero quiero que sepas que no están muy calientitos, ¿eh? Y por dentro ni siquiera tienen como algodoncito. Usualmente este tipo de prendas a este precio en Carter's tienen algodoncito por dentro, cubren bien para el frío en este precio. Y este nada más por el puro renombre. Ajá. El nombre decir, me he visto como las Kardashians. Nos vamos, amigos. Avirongas lleva las compras, muy contenta. Lulicleto. ¿Manda? ¿Cómernos un ice cream, no? ¿O algo así? ¿Te gustaría? Yo quiero tomar un pan de dulce, pero... ¿No vamos así como a Panera o algún lugar así que...? Espérate. Aquí no hay así como cafeterías. Hay unas mexicanonas. ¿Con donas? Mexicanonas. ¿Pero con donas o...? No, pan. Amigos, estamos pasando en lo que es cerca de un accidente y hay partes de carro. La verdad que parece que estuvo bien grave. La autopista va corriendo vuelta de rueda. Por acá pusieron hasta un sign en lugar, pues, que nos orillemos de este lado, ¿no? Oríllese a la orilla, es cierto. No, pero parece que sí estuvo un poquito grave lo que pasó por aquí.
Oh man, la verdad es que Dios está misericordioso con uno de que pudo haber sido cualquiera de nosotros de los que estamos aquí. Este es el bumper, de este, ¿no? No, este carro se ve entero. Este carro no parece que haya tenido ningún accidente. Estamos aquí en Los Helados. Estoy con mi papá. ¿Y el papi? Sí. ¿Mi mamá? Puede agarrar a mi mamá. ¿Cómo? ¡Sí! También ya queda de chiste. ¿El chiste? Nathan Boy. El Nathan. El super. Super. Nathan. Super Nathan. ¿Te gusta? Sí. Ya te enfrió todo el cuerpo. Y a ti, mira. ¡Tú estás loco! Oye, mira, tú cómo sufres. Es un chiste. Una miniatura de chiste ahí. Pues también hay que estar fresco, ¿no? Está rico, pero está bien sobrecito. Está rico. Uy, el yogur este, el de abajo, es blanco. Simple. Últimamente Miguel se si creían que Miguel comía bien. Esto es un chiste. Come más. Me quiero prebar. ¿Quieres probar? Todo quiere probar. Es que ella ya agarró la rutina de comer. A la hora que se va a la escuela, que son las 7:30, es hora de desayuno. Nos vamos a la casa 10 para las 8. Come su primer snack a las 9:45. Después a las 11 y tanto come su lunch, su almuerzo. Llegando a la casa como a la 1:30, 2, come comida. Así y que... fue una. Come demasiado, Miguel, y se le pasa queriendo comer hoy. ¿Cómo digo? ¿Cuántas? Tengo hambre. De más, tengo hambre. A las 2 horas tengo hambre. Se les hace el hábito, la costumbre de comer cada rato. ¿Ah? Mira, me estoy apurando. Tengo hambre. A ver, chiste, está bien rico. Prueba el cheesecake, mi mamá. Ay, no le abre gusta. La boca, como que no quiere. No, no le agrada mucho el cheesecake. No quiero. ¿No quieres cheesecake? No quiero. Vamos a correr. Vamos a coco. Vamos a correr. Ay, no, mis dedos hoy no sé qué les pasa a mí. A ver, Olivia. Olivia. ¿Qué? La hablando de coqueta, amigos. Mira, ahí está mirando ese niño de ella. Y hace la olla. Viene el agua, papá. Tiene las manos bien frías. Me muero contigo, Ali. Oli, ay, okay, mi amor. Ay, no puedo comer. Oli, I like you. I like you. Oli, yo te quiero. Te quiero. Oli, dile, di pie. No alza. Pata. Yo no le dices. Oli, di pata. I love you. How are you? Oli, di I like you. I got you. Oli, di mami. Vine a comprar una zapatera. Lo que pasa es que les quiero hacer algo en el vlog, algo bien bonito.
Les quiero hacer algo bien bonito. Una idea de cómo poner los pañales. Tener así como un organizador de pañales, wipes y cositas para tu bebé en el carro. Porque a veces pasa que lo necesitamos mucho, ¿verdad? Y los ponemos ahí abajo, así en una bolsita. Pero es bueno de tenerlos así en orden. Y se me vino algo a la mente. Entonces lo vamos a buscar. Vamos buscando los materiales para ver si lo hago mañana. No, pero si no era buena. Era buena, hay que buscarla ahorita. ¿Cómo se llama? Así que en eso andamos hoy, amigos. A ver si lo logro hacer mañana el proyecto. Y pues andamos viendo aquí en Walmart. Nos encanta andar de vagos. Yo pienso que por hoy va a ser todo. Vamos a despedirnos aquí de ustedes. Queremos agradecerles por todo el apoyo que nos brindan. Hemos andado de vagos todo el día. Vamos a llegar a editar video y a dormirnos. Más que nada, ¿no? ¿Verdad? A dormir, sí. A dormir, uy. No vamos a llegar a editar videos. ¿Quieres decir algo antes de despedirnos? Pues sí, muchas gracias. Y ahí como dijo que si tienen tele, eso. Ese es por todo su apoyo. Les mandamos un beso enorme a todos. No se olviden de darnos su like si les gustan nuestros videos. Suscribirse a nuestro canal para ser parte de una familia chilanga. Bye. Y nos vemos. Decir algo. Bendición. Dios les bendiga. Gracias por todo. Nos vemos hasta la próxima, ¿ok? Bye. Bye. Para que vean lo bonito que se vive aquí, aunque estamos en Estados Unidos, aquí hay áreas rurales también. Él se siente grande en este. Hola, soltero.